segundo día consecutivo de ruta en moto, sábado. Muy guay, todo pinta bien, ya se ha ido todo el mundo, como siempre los últimos. Pero esta tribu, que vino ayer con nosotros, ahí está su dueño. Aquí está escondido, aquí. Le ha dejado el contacto dado toda la noche, entonces no tiene batería. Así que vamos a ponerle, como no, una KTM detrás, en el caballete. Vamos a darle a la rueda y a ver si así la arrancamos. No, no hay manera de arrancarla así. Hay que hacerlo conectando a otra batería. Nada, con un pequeño percance, pero nada grave. Esto se le coloca aquí unos enchufes y ya volvemos a la normalidad. Un arrancador. Y nosotros aquí haciendo el indio, ¿quién te la ha dejado? Me dirás tú cómo bajo la marcha. Punto muerto en la N, por si... La N verde, ¿eh? La KTM por lo menos. Vamos, bueno. Lo que es la tecnología, ¿eh? Y yo me quería librar de la ruta y intenté hacerlo para no ir hoy, pero... Ya veo, ya salvas, Pues, es verdad que cuando tiene regulador jodido, una punta de las hojas, el regulador, y que tiene la batería muy jodida, ¿eh? Hola cabras, empezamos la ruta del sábado. Hemos tenido varios problemas y como veis somos los últimos en el camping, como siempre. Así que eso quiere decir que probablemente lleguemos los últimos también y nos encontremos a poca gente en el camino, porque los anteriores a nosotros ya salieron hace por lo menos una hora. O sea que llevamos una hora de retraso respecto a lo último. Ya hemos solucionado lo de la Triumph, que parecía que había muerto la batería, luego hemos creído que era el regulador de corriente y al final ha venido uno de los extranjeros, que creo que es sueco, no estoy seguro, a decirnos que desconectásemos la batería durante un rato, ¿sabes?, para que la moto hiciese un reset total. Hemos vuelto a conectar la batería y no ha hecho falta ni el arrancador, ha arrancado directamente. Bueno, vamos a ver qué tal lo pasamos. ¡Buah! Pues nada, en este momento nos hemos separado, se ha dividido el grupo. Cafú y Wise se han ido dirección el camping porque ya están cansados. Ayer pues ya fue durita la ruta, más lo de por la mañana, las pruebas de habilidad, velocidad y eso. Y nada, lo de hoy era, el terreno está muy incómodo, la verdad, mucha piedra suelta, mucho polvo y han decidido irse y hacer un poquito el cabra cerca de las instalaciones de Basella. Madre de Dios, qué guapo. ¿Para abajo? Esta es la bajada, ¿no? Es más de lo que parece. Date cuenta que es piedra, piedra. Compacta todo. No patina nada. ¡Volve! ¡Volve! Tuturu pipiri, tuturu pipiri. Una de las cosas que más me gusta de montar en moto es descubrir sitios nuevos. Y desde luego, toda esta zona está siendo todo un descubrimiento. Pero un descubrimiento. ¡Vas bien, vas bien! Es que no veo bien. Sí, sí, es por aquí. Vale, vale. Yeah. A ver cómo sale ahora de ahí. Thank you.
¡Qué subida no! ¡Qué subidón! ¡Ostras! ¡Qué vistas! Oye, ¿y Oli? ¿No ha parado? ¡Hijo p***! Es que me extraña que no haya parado, ¿no? Sí, pero... ha tenido que tirar para adelante, está claro. No, cuando te he dicho había tirado por donde nosotros, si no me equivoco. No sé. Oliver, tu padre y tu madre, ¿dónde estás, tío? En el mirador. El mirador de... del que Isaac Feliu se grabó el vídeo. Bueno, estamos haciendo la exploratoria de la Madness. No lo vais a ver muy bien porque hay un poco de nubes. Pero la verdad es que estamos en un sitio absolutamente espectacular. Tío, pues te hemos estado esperando y creíamos que habías tirado para adelante y como no había cobertura. Venga, estamos ahí al lado ya. Hasta ahora. Lo que pasó cuando me perdí fue que en uno de los cruces, en vez de girar a la izquierda, giré a la derecha. Llegué a la explanada y en mitad de la explanada pues vi que el track iba un poquito más arriba, vi una senda entre los árboles y tiré por ella. Al tirar por ella, pues nada, fue más complicado de lo que pensaba, se quedó la moto en un agujero, trabada entre unos árboles, pensé que de ahí no salía, intenté llamarlos, al final no pudieron llegar, no vieron las llamadas y me tocó salir solo de allí, pero bueno. Es lo que tiene las rutas. Al final conseguí sacar la moto y llegué con ellos. En el campo siempre hay una norma. Todo lo que se abre se cierra. Siempre. Las piedras. Iba mirando el GPS. En vez de cuando tenía que mirar, he pillado una piedra que no se veía. Y... había salvado muchas. Alguna tenía que tocar, ¿no? Alguna me tenía que tocar. Te gastas 40 pavos en la pata plegable de Turatech y después con una brida de los chinos de 50 céntimos la refuerzas. ¡Apa Turatech! ¡Qué grande! Vaya bajadita guapa. Joder, chaval. Pues muy guapa la bajada esta, ¿no? Así fresquita. Estamos bajando la bajada que ayer Isaac nos avisó que iba a ser chunga. Es esta. O sea, lo que no entiendo es cómo en el briefing no habla de la bajada, como la bajada, habla la repanocha, la bajada esta, y no habla de la subida. Si la bajada es una mierda comparada con lo que hemos subido ya. Pero bueno. ¡Hala, qué vistas! Mira. ¡Qué chulada! Bueno, por si no estoy dando cuenta por la luz que hay ya, se nos está haciendo tarde. Y bueno... y tenemos que llegar antes de que salga de noche, digo yo. Me ha echado para afuera la rodera, iba hacia atrás y no salía. Y hacia adelante no podía ni girar el manillar. Hacia el camino. Y entonces pues nada, a tironcitos y girando. Y... estoy aluflipando con la ruta. Tanto por bonita como por divertida, chula, joder. Me encanta. ¡Guau! ¡Este año! ¡Qué guapo!
¡Joder, qué chulo! Bueno, 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 cabras, cabritos y cabrones, mirad lo que tenemos aquí. Estamos llegando ahora mismo al camping de la March Moto Madness. Hemos disfrutado, ¡buah!, como niños, chicos, qué pasada. ¡Compañero! La Virgen, guapísimo, guapísimo. Pero brutal. O sea, hemos disfrutado y veníamos petados. O sea, ya dices. Pero saltando, he hecho topes de suspensión y todo. O sea, un 10 por ese track. Sí. O sea, pero increíble. Increíble, de verdad. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado por lo menos la mitad que yo haciéndolo. De verdad que ha sido un evento muy, muy chulo. Y ya sabéis, cualquier cosa, pues dejadlo en los comentarios, estaré encantado de responderlo, dudas, aclaraciones, preguntas, lo que sea. Y darle a like si os ha gustado el vídeo, compartirlo y lo que digo siempre, para seguir creciendo, que estoy muy contento con cómo está yendo el canal. Pues eso es todo, cabra, muchas gracias por todo, hasta la próxima.